Hola, mi nombre es Gabriela Mata Roldán, soy propietaria de Artisapán, donde los sorprendemos con nuestros panes y pastelería artesanal. ¿Cómo surgió la idea de Artisapán? Artisapán nació con un sueño que siempre tuve desde mi niñez, mi adolescencia, cuando trabajaba en la panadería de mi papá, los fines de semana, en las vacaciones. ¿Cuáles son los productos que podemos encontrar? Bueno, vendemos, tengo que decirte que todo lo hacemos aquí, todos los panes, los rellenos, toda la pastelería. Nuestro producto estrella en las mañanas es el croissant que sale caliente, todos nuestros productos son frescos todo el día. ¿Qué es lo que más busca la gente? El croissant tradicional, que no tiene relleno, que los puedes comer con una mermelada, que también nosotros hacemos mermeladas artesanales, es delicioso, no te lo puedes perder. ¿Qué es lo más lindo de hornear? Hornear es una cosa mágica, porque es todo un proceso de transformación de la materia prima, pero después tienes la satisfacción de ese producto que sale del horno calientito, que todo el mundo le gusta, el olor es delicioso, o sea, a mí me encanta. ¿Dónde los encontramos? Bueno, estamos en Barrio La California y nuestros horarios son de lunes a viernes, de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados estamos en la Feria de San Francisco de Ríos, en el Polideportivo, de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Bueno, los invito aquí a que nos visiten Artisapán, donde hacemos el pan con muchas ganas y mucha pasión, y yo estoy segura de que les va a gustar. Ahora sí, vamos a poner a trabajar a Gabriela. Ella nos enseñará a hacer un riquísimo pan y luego Daniel, nuestro chef, nos preparará una receta con él. Bueno, hoy vamos a preparar un pan con tomate seco. Para eso necesitamos macerar los tomates durante un día con aceite de oliva, tomillo, ají amarillo y albahaca. Bueno, es importante saber que para este pan utilizamos levadura instantánea, entonces no necesitamos remojarla previamente en leche o en agua tibia. Y lo otro es que esta levadura no se debe incorporar junto con el azúcar y la sal, porque si lo ponemos directamente uno del otro, vamos a matar el efecto de levado. Bueno, puede ser que durante el amasado pensemos que la masa esté muy húmeda y nos veamos tentados a ponerle más harina, pero no es necesario. Haciéndolo con la mano, seguimos amasando y vamos incorporando el aceite. Esto que acabo de hacer sirve para incorporar en la totalidad de la masa el tomate y así no vamos a perder el aire que ya incorporamos en el amasado. Y ahora lo dejamos tapado, abrigado de las corrientes de aire hasta que doble su volumen durante más o menos 40 minutos. Thank you.
Bueno, una vez que el pan creció, vamos a poner un barniz de agua y lo cortamos al centro. Luego vamos al horno. Muchas gracias. Vean la delicia de pan que nos manda Gaby de Artizapán. Es un pan de tomate con hierbas que vamos a utilizar hoy para hacer una receta súper, súper rica y diferente. Vamos a probarlo. Vamos a empezar a antojarlo de una vez. Aquí tengo un cuchillito para pan. Esto huele increíble. Vamos a partir un pedacito nada más. Está buenísimo. Vamos a poner esto por acá. Hoy vamos a hacer unas torrejas, que son así como un lenguaje más coloquial, son como unas tostadas francesas, pero las vamos a hacer saladas. Las torrejas son de España. Las vamos a hacer con este pan de Artizapán y van a quedar increíbles. Vamos a hacer una salsa brava, que es una salsa de tomate ligeramente picante. A mí me gusta hacerla bastante picantita, pero si no les gusta el picante, nada más no le ponen el picante. Pero es facilísima. Vamos a agarrar un bol. Vean lo sencillo que es. Con un rallador común y corriente, vamos a rallar 3 tomates. Así, súper, súper normal, con muchísimo cuidado de no ensuciarnos. Aquí tenemos ya el tomate. Vamos a reservar y vamos a poner a sofreír un poquitito de cebolla picada. No nos vamos a preocupar muchísimo por la picadura porque todo esto lo vamos a licuar. Entonces pueden ser cuadros grandecitos y de todos los tamaños, no importa. Le quitamos la primera capa. No me complico mucho con el corte. Un poquitito de aceite de oliva. Y vamos a poner la cebolla en el sartén. Con cuidado de que no se nos queme ni nada. Ya vieron que los cortes no están perfectos, hay de todos los tamaños, entonces no nos preocupemos por el corte, acuérdense. Esto igual lo vamos a licuar y todo va a estar hecho una salsa. Vamos a picar el ajo. Ponemos el ajo en el sartén. Yo no quiero que la cebolla agarre color, porque si no, la salsa va a agarrar un sabor totalmente diferente. Lo que quiero es que se cristalice un poco. Entonces, ya aquí, el sartén estaba muy caliente y empezó a ponerse como a caramelizarse un poquitito la cebolla. Súper fácil, es un truco que les voy a dar. Nada más póngale un chorrito de agua y listo. Este poquitito de agua lo que hace es que le baja la temperatura al sartén, separa ese poquitito de doradito que tenía y lo que hace es que lo pone, como decir, la cebolla de color uniforme. Ya está la cebolla y el ajo transparentes y vamos a poner el pimentón o la paprika y la pimienta cayenne. Vean este, como decimos nosotros, este toque. Vean que se lo estoy poniendo directamente a la cebolla y al ajo. Y me gusta que quede bien picante. Ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieran.
Yo le voy a poner un cuarto de cucharadita. Esto. Y lo voy a revolver aquí mismo en el sartén. Lo tenemos que hacer bien rápido porque se puede llegar a quemar la paprika o la pimienta que lleguen muy rápido. Ya está esto. Ya soltó el aroma y todo el saborcito que queremos. Y vamos a poner el tomate. Ponemos el vinagre de Jerez. Huele riquísimo. Esto ahora lo vamos a dejar hirviendo para que se suavice la cebolla y lo vamos a pasar a la licuadora. Mientras esto se cocina bien, vamos a ir cortando el pan. Las torrejas yo quiero que visualmente se vean bien bonitas, entonces las rodajas las voy a cortar gruesitas para que no se vea como un pedacito de pan así súper delgadito. Entonces lo vamos a cortar bien, bien grandecito. Que se vea bastante pan. Vamos a utilizar todo el pan. Si ustedes no consiguen un pan como este, que es un pan rústico, lo pueden hacer con pan brioche, que también queda riquísimo. Lo pueden hacer con un pan tipo melcochón, como el ciabatta, para quedarles un poquitito más durito, pero lo pueden hacer. Eso sí, no lo hagan con pan cuadrado, porque el pan cuadrado es muy delgadito y va a quedar como demasiado aguado. Y mejor no. Mejor un pan así como artesanal y queda perfecto. La cebolla ya está totalmente suavecita, ya lo podemos licuar. Ven, yo lo voy a hacer con esto, entonces no tengo que esperar a que se enfríe. Acuérdense, si lo van a hacer en licuadora, espérense a que se enfríe un poquitito, porque si no, se pueden quemar. Yo lo meto aquí. Listo, ya esto está. Vamos a ponerlo otra vez en la ollita. Lo voy a dejar hervir un poquitito nada más para que se haga un poco más espeso, para que quede bien, bien, bien pegadito al pan. Un poquitito de sal. Y pimienta. Vamos a revolver. Vamos a poner una bandeja ligeramente engrasada para que no se nos quede todo pegado. Un chorrito de aceite con un pedacito de papel toalla. Y cada pedacito de pan lo vamos a bañar en esa salsa. Ya probé el pan y tiene muchísimo sabor, está delicioso y sabe mucho a tomate. Entonces va a saber más rico, puesto que va a resaltarle el saborcito al ingrediente principal de la salsa, que es el tomate. Vamos a seguir haciendo exactamente este mismo paso con las otras rodajas de pan. Esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados, es muy poco tiempo lo que va, simplemente que agarre un poquitito de colorcito el tomate. Y mientras yo sigo haciendo estas rodajas, vamos a un corte comercial, pero no se vayan para que no se pierdan la receta. Mientras las torrejas están en el horno, vamos a hacer la conserva de pepino, que es rapidísimo. Vean qué fácil, yo tengo esta, no sé cómo se llama en realidad, es para hacer decoraciones en verduras. Si no la tienen, no se lo hagan. Simplemente yo se lo voy a hacer para que se vea bien, bien bonito. Esto lo que hace es que saca
un poquitito de la cáscara, ¿ven? Entonces hace líneas. Yo voy a hacerles unas decoraciones. Cuando yo haga las rodajas de pepino, van a quedar como el borde, una parte verde, una parte blanca, una parte verde, una parte blanca, y se va a ver súper bonito. A mí me gusta hacer las rodajas de pepino bien delgaditas porque, bueno, visualmente se ve más bonito. Y la idea de la conserva de pepino es que tiene limón y eso va a suavizar más el pepino. Entonces van a ver que cuando lo ponen en la boca se deshace. Y además el eneldo es un sabor riquísimo, súper fresco. Entonces vean qué fácil. Vamos a poner las rodajas de pepino en un bol. Vamos a poner jugo de limón. Van a ver que el pepino, cuando ya le pongamos la sal, va a sacar todo el... Las va a deshidratar, por decirlo así. Entonces van a como hacerse una piscinita. Van a quedar como sumergidas en agua. No es limón, es la misma agua del pepino que le estamos sacando con la sal. Lo picamos bien, bien, bien el eneldo. Con el eneldo a mí me gusta tanto que vamos a ser bastante generosos. Vamos a ponerle bastante eneldo. Que sepa bien, bien fresquito. Vean cómo se ve. Qué delicia. Y huele delicioso. El eneldo me encanta. Vamos a ponerle pimienta. Un poquitito. Y sal. Perfecto. Vamos a probar un pedacito de pepino. Así está, perfecto. Ya tenemos las torrejas listas y ahora vamos a emplatar para que vean qué lindo queda. Vamos a poner el más grandecito de todos. Vean qué delicia cómo se ve. Y huele increíble. Vamos a poner, aquí tenemos el salmón ahumado. Vamos a poner ahí, vean qué lindo se ve los colores con este plato. Y ustedes saben, ¿verdad? Que a mi mamá le encanta coleccionar platos. ¿Se acuerdan la pared de platos que tenemos allá? Bueno, a mi mamá le encanta. Plato que le gusta, plato que compra. Entonces aquí tenemos de sobra. Vamos a poner la conserva de pepino. La conserva de pepino, ¿se acuerdan lo que les dije de la sal? Vean la cantidad de agua que suelta el pepino con la sal. Eso no se lo quiten, se lo vamos a dejar ahí. Pero para esta receta, yo solo quiero el pepino. Entonces lo vamos a servir con tenedor. Ya vamos terminando ya con el pepino. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, Chef Daniel Vargas en Instagram, Chef Daniel Vargas en Facebook. Y esta receta la pueden encontrar en Sabores en Línea. Y si les gusta la foto, denle like, compártanla, coméntenla y hagan la receta. Y porfa, tómenle foto y nos la pueden mandar para verla, para creerles. Yo voy a probarlo enfrente de ustedes para que vean esta delicia. Vean el pan, queda suavecito, queda mojadito por dentro. Vean qué rico. Vamos a ponerle un poquitito de la conserva de pepino. Está deliciosa. Vean el sabor de ese pan con la salsita picante y por supuesto la conserva de pepino y el salmón ahumado ya terminan de rematar. Yo quiero agradecerle a Gabriela de Artisapan por este pan tan delicioso. Sin ese pan no nos hubiera quedado tan bien. Nos vemos el próximo viernes con otra receta buenísima. Hasta luego.